Morena traicionó. Mira nada más el burro hablando de orejas. Parece un mal chiste. Dice Lili Telles que se va a un futuro de salud. Aquí los únicos que se van a ir son ustedes. Con 68 votos a favor y 58 en contra, se aprueba la reforma eléctrica de AMLO. Ve por favor la importancia que tiene el tener mayoría. En la Cámara de Diputados. Si no tuviera la mayoría, López Obrador, esto no hubiera sucedido jamás. Y nos hubiéramos tenido que tragar todo el mugrero que hizo la reforma de Peña Neto. Pero quiero que veas esto para que identifiques quiénes son o quiénes siguen siendo los traidores a la patria. Lili Telles dice: Senadores de Morena aprobaron reforma eléctrica para obtener y o pagar favores del presidente. Morena mintió. La soberanía no estaba en riesgo. Morena robó un futuro de salud para los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Morena traicionó. Habrá más personas. En pobreza. Lili es acusa a todos los senadores de aprobar la reforma eléctrica de AMLO porque dice que le están pagando favores. A ver, Lili Tellez, aquí no es el PAN. El PAN fue el que recibió lana, billetes, incluyendo a Ricardo Anaya, que era el coordinador de los diputados en la reforma eléctrica de Peña Nieto. Por favor, no compares a las alimañas de tu partido con las del Partido Morena. Morena mintió, la soberanía no estaba en riesgo, dice Lili Telles. La soberanía ha estado en peligro desde el principio de los tiempos en la política mexicana cuando el PRI se empezó a hacer cargo de todo. Desde ese momento vivimos en una soberanía disfrazada. ¿Qué demonios tienes en la cabeza, Lili Telles? Para no darte cuenta... Que es la primera vez, tres años, por primera vez en tres años consecutivos, tenemos soberanía, tenemos democracia. Morena robó, dice Lili Telles, que se va a un futuro de salud y protección al medio ambiente. Aquí los únicos que se van a ir son ustedes, los panistas y los priistas y los perredistas y todos aquellos que quieran todavía lucrar con la política mexicana. Son ustedes los que se van. Morena traicionó. Mira nada más el burro hablando de orejas. Lili Tellez hablando de traición. Parece un mal chiste. Nomás a ti se te ocurre abrir la boca para hablar de traición, Lili Tellez. Cuando decías hace unos meses todavía que López Obrador era la salida y que estabas bien a gusto como senadora, y luego de repente a la señorita se le ocurre irse al Partido Acción Nacional. Y ahora. Lo defiende como si fuera la Santísima Trinidad. Sin importarle que el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca panista, ahorita esté metido hasta las chanclas en asuntos de corrupción. Mi querida Lili Telles, ¿quién traicionó a quién? Por eso insisto que deben de quitarle las redes sociales a Lili Telles. Tenemos que hacer un pliego petitorio pidiendo que la señora deje de estar escribiendo pendejadas en el Twitter. Lili Telles, a ti te contrataron para legislar, no para estar chateando en el Twitter ni para estar viendo a ver qué tontera pones. Este próximo 6 de junio vamos a salir a votar, a sacarlos a todos ustedes, a los panistas y a los priistas y a los perradistas y a quien se pongan frente de esta cuarta transformación. Porque queremos políticos que aporten, no de que estén estorbando como tú, chismosillo de la política. No olvides compartir este video, porque yo pongo el chisme y tú, tú la compartida. Para las noticias como son, Luis Salazar. Ya me voy. Pinche <laughs> lili.